Gracias, gracias por conectarse a esta videollamada en donde vamos a divertirnos y a aprender muchísimo. Pero bueno, cuéntenme, ¿cómo estuvo su fin de semana? Yo fui a Playa Grande con toda mi familia, con mis dos abuelos, Sep y Ciro, mis dos abuelas Cecilia y Celina, mi papá César, mi mamá Cintia, mi tío Celso, mi hermano Sebas. Ay, ¡qué impresionante, Cina! En verdad que fue toda tu familia. Sí, toda. Y suena como un paseo muy divertido. Fue hermoso. Yo nada de paseo. No, es que mi papá tenía que reparar la madriguera, entonces nos quedamos aquí. Pero, me encontré un libro y lo leí todo el fin de semana. ¡Ay, qué interesante! Sí. ¿Y de qué se trataba ese libro? Bueno, es que era un libro de cómo hornear un queque de zanahoria. Y luego el queque quedó delicioso y lo comimos con mi papá. ¡Ay, qué rico! Bueno, era como un libro de recetas, ¿verdad que sí? Sí. ¡Ah, sí, muy bien! ¡Te felicito, Zoe! ¡Gracias, qué niña delicia. Brenda! Yo fui a acampar con mi familia y la familia de mi amiga, Lucy. ¡Ay, de verdad! ¿E hicieron una fogata? No, porque Lucy y su familia son luciérnagas. Entonces, más bien, no pude dormir porque brillaban demasiado. Ay, bueno, igual espero que lo hayas pasado muy, muy bien, Matt. Sí. Pues bueno, hoy les tengo una sorpresa. Resulta que tengo una invitada especial que sacó un ratito de su tiempo para enseñarnos algo increíble. ¿Y qué hacemos cuando conocemos a alguien nuevo? ¡Nos presentamos! Muy bien. Bien, para presentarnos, cada uno de ustedes va a decir su nombre, ¿de acuerdo? Sí. Una característica que lo describa. Así nuestra invitada va a poder conocernos mejor. Y después yo se las presento, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien, de nuevo. Por ejemplo, Sina va a decir su nombre, una frase que la describa. Luego lo va a hacer Sui, luego Mati y así. ¿Estamos? Sí, está bien. Perfecto. Mientras tanto, yo voy a ir escribiendo las oraciones en la pantalla. ¿De acuerdo? Sí. ¡Empecemos! ¡Excelente! ¡Comencemos! Yo soy Sina y me gusta mucho comer. Yo soy Sui y soy audaz. Es cierto. Me llamo Mati. Soy alegre, simpático y veloz. Excelente, Mati. Mi oración es, yo soy Brenda y estoy embarazada. Muy bien, muy buenas oraciones. ¿Notaron que los nombres Mati, Sina, Sui, Brenda se escriben con mayúscula? Sí. Eso es porque los nombres propios se escriben con mayúscula. Y el nombre propio es una palabra que utilizamos para referirnos a una persona en especial. Bien, pero también se dieron cuenta que, por ejemplo, la palabra yo está en mayúscula. ¿Por qué será? Yo sé porque es la primera letra de la oración. Muy bien. Y en cuanto a signos de puntuación, ¿qué observaron? Yo pude observar que todas terminan con punto. ¡Ay, excelente! Subí. Muy bien. A ver, Sina, describime a Mati en una oración. Mati vuela muy rápido. ¡Cierto! Sí, eso sí es cierto. Esta oración comienza con mayúscula, porque Mati es un nombre propio, pero además es la primera palabra de la oración.
Los nombres propios se utilizan para destacar a una persona dentro de un grupo y además se escriben siempre con mayúscula. Muy bien. Al igual que los apellidos. Por ejemplo, yo me llamo Brenda Rojas Alpizar. ¿Vieron cómo mi nombre y mis apellidos se escriben con mayúsculas? ¡Ay, sí! Y niña, entonces, ¿el de niña Laura cómo se escribe? Ah, perfecto. El de Laura es así. Laura Salazar Arias. Bien, y desde hace rato tenemos conectada a nuestra invitada especial. ¡Hola, Yuri! ¡Hola, doña Yuri! ¡Hola! Estaba escuchando sus presentaciones y me pareció muy interesante la forma en que se describen a sí mismos. Les tengo una sorpresa. También invité a Cata. ¡Hola! Mi nombre es Catalina. Soy una persona sorda, significa que no puedo escuchar, pero puedo comunicarme con ustedes por medio del alesco. Doña Yuri, yo soy Sui. Bueno, ¿y qué es el esco? Sí. ¿Quién mejor para responder esa pregunta que Cata? Claro, lesco es la lengua de señas costarricense. A algunas personas se les dificulta escuchar y otras no escuchan del todo. Pero tenemos nuestra propia lengua, que es la lesco. La lesco es un idioma visual gestual. Entonces, algunas personas no escuchan como nosotros. Así es correcto. Hay personas que no pueden escuchar o que escuchan muy poco, pero todos ustedes tienen la capacidad de aprender lesco. Se sorprenderían de las amistades que pueden hacer si tan solo la aprendieran. ¿Y cómo podría decirle a alguien mi nombre en lesco? Bueno, para los nombres propios tenemos el deletreo manual. Para Sina puede ser así, S-I-N-A, Sui, S-U-I, y Mati, M-A-T-I. Ah, pero también podemos establecer una seña para cada nombre. Y esto se hace con base en características personales, físicas, habilidades o pasatiempos. Para vos, Sina, podría ser esta. Sina. ¡Ey! ¡Me encanta! Sí. Después de leer y escribir español, también queremos aprender lesco, niña Brenda. Yo quiero. Yo también. Sí. Me encanta que se interesaran por el interesante mundo del lesco. Con las maestras van a aprender a escribir sus nombres y sus apellidos. Pero si tienen la oportunidad de conocer algo más como el lesco, sería maravilloso. Claro, gracias a ustedes. Me encantó conocerles. Doña Yuri, ¿cómo se dice adiós? Así, adiós. ¡Adiós, Catalina! ¡Gracias! ¡Adiós, Mati! ¡Ay! ¡Adiós, Yuri! Bien, ya hemos repasado la escritura de nuestros nombres. ¿Qué les parece si nos preparamos para un juego? ¡Uy, sí! ¡Juego! Y este juego es todo un reto. Veamos esta presentación. ¿Con cuál palabra rima la palabra gallina? Yo quiero. Con gallina. Tina, gallina. Sí. Tina la gallina. Uy, Tina y gallina riman con mi nombre, Sina. Así es. Busquemos otra palabra que rime con tu nombre. ¿Te acordás? Sí, bueno. Sui, vamos con tu nombre. ¿Con cuál palabra rima? Sui, dime con qué rima. Ah, con maní. Y sui, maní. Y también, sui, con me fui. Ay, sui. Sí. Ahora otro reto. Busquemos una palabra que termine con la misma sílaba de mi nombre. Yo sé. Brenda. Ada. Bien, Mati.
Intentemos lo mismo. Jamás lo hubiera pensado. Intentemos lo mismo, pero ahora con el tuyo. ¿De acuerdo, Mati? ¿Cuál palabra termina con la misma sílaba de Mati? Déjeme pensar. Ventana. Jabalí. Confeti. ¡Confeti! ¡Ay, excelente! ¡Mati! ¡Mati, el mejor por siempre! ¡Gracias! ¡Para siempre! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Ay, muchas gracias por conectarse a la videollamada! Pero antes de que se desconecten, quiero que juguemos un ratito con el nombre de Ivo. Sí, uy, ¿te acuerdo? Sí. ¿Cómo vamos a jugar? Ah, muy bien. Quiero que piensen cuáles podrían ser las letras que lo conforman. ¿De acuerdo? Escojan entre esas que ven ahí. Letra I mayúscula, esa que está de color azul. La V, de color rojo. Y yo, la O, que está de color amarillo. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Los felicito! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo creo que ya nos podemos despedir, ¿verdad? ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Papi! ¡Estoy en una videollamada! ¡Hola, don César! ¡Hola, don César! ¡Un gusto saludarlo! ¡Igual! ¿Cómo han estado? ¡Hola, don César! ¡Estamos cerrando la clase, ¿cómo está? Papi! ¿Cómo estás, Uy? Muy bien, muy bien. Y don César, ¿cuándo puede venir Sina a jugar a mi casa? Uy, sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ay. La otra semana. Muy bien, muchas gracias. Oh, pero llevan a Mati y ¿a quién más van a llevar? Ah, tengo una amiga que se llama Lucía también. La luciérnaga. Sí, la prima de Mati. Bueno. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Adiós!